Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de Shadowverse. Y ya han salido algunas cartitas nuevas y por fin es viernes, así que os las puedo presentar. Recordad que este fin de semana tenemos el torneo de SAO y ahí me tendréis el domingo para poder verlo en directo. Pero mientras tanto, vamos a prepararnos para la siguiente mini expansión. Yo en la mini expansión voy a estar bastante ocupado, así que todo aquello que pueda adelantar lo voy a adelantar y os lo voy a ir trayendo. De todas formas, recordad que todo esto también lo tenéis en mi canal de Discord, a medida que vayan saliendo cosillas. También las vais a ver ahí publicadas porque el hacer vídeos lo puedo hacer en casa, pero el resto lo puedo hacer desde el móvil, así que ahí me tenéis más conectado. Y pues nada, vamos a hablar directamente de las tres cartas nuevas que ya están aquí en la web. Son tres cartas bastante interesantes y algunas de ellas bastante rotas en algún sentido. A ver, primero de todo, empecemos con la anomalía de Forestal. Es un combatiente de coste 10 que tiene una estadística en las dos, pero gana más X más Y, donde X e Y son cifras elegidas al azar que suman la cantidad de cartas aliadas jugadas durante esta partida. Eso lo hace un bestia bestia gigantesco con guardia. Tiene ciertos problemas porque puede morir fácilmente. Eh... No hace nada en verdad <laughs> es, es un gorila muy grande Y le pones golpe letal O lo transformas en algo O cualquier cosita y se muere Entonces, ¿qué es lo importante de esta carta? El atajo Atajo 1, devuelve un combatiente O a un muleto aliado a tu mano Y infliges 3 puntos de daño a un combatiente de mi golazar Esto es una carta Legendaria de El fuego antiaéreo Y el fuego antiaéreo era uno de los mejores bouncers Que había en el juego, así que ¿Consigo un bouncer nuevo? Eso está bastante, bastante bien. En sí misma, la carta es bastante floja en ese sentido. Pero tiene una cosita interesante. Que es el tema de la evolución. Y aquí es donde podemos decir: aquí está lo bueno. Porque, a ver, si llegas al turno 10 y aún tienes un punto de evolución para gastarlo aquí. Entonces sí que podríamos hacer algo, eh, la victoria esta a través de esto. Pero yo creo que más se va a utilizar por el tema que es un bounce que hace daño. Pero vamos a leer lo que hace la evolución. La evolución inflige X puntos de daño dividido entre todos los enemigos, combatientes y líder, donde X es el ataque de este combatiente. Recordemos que el, ataje, el ataque eh, no se eh, escoge de forma precisa. O sea, es entre la X y la Y, o sea, entre el ataque y la defensa, sumarían el número de combatientes. Eh, ese es el problema, porque si le toca con mucha defensa... Pues tendrá muy poco daño. Eso sí, si te sale con mucho daño, sería como un Yokishima ligado a la mecánica de la clase, que es de eh, cartas que hayan eh, sido jugadas durante esa partida. Tú teniendo en cuenta que tienes aquí un bounce, eh, puedes jugar y recuperar y volver a jugar muchas cartas. Esto puede que tenga mucho más interés en un futuro, porque ahora mismo Forestal no está en sus mejores momentos. Muchas de las cartas que llevan a jugar el mazo de Forestal tal cual serían alrededor de... Eh, hadas que entran en la mesa y adquieren habilidades. Entonces, no son cartas que tú quieras devolverte la mano precisamente por un coste 1. Y eso también hace de que sea muy complicado jugar ahora mismo Forestal porque son daños pequeños que se pueden mitigar, te pueden ganar mucho más rápido de lo que tú haces tus propias mecánicas. Tiene varios problemas comparado con lo que hay ahora mismo en el top de cartas jugables y de mazos jugables. Pero eh, si se llega a. o a ralentizar suficiente la partida como para que Forestal juegue este bicho completo con un punto de evolución recordemos o eh, el tema de jugar los bounce de devolverte cartas y volver a jugarlas la acelera suficiente como para pensar de que se puede volver a jugar Forestal en este sentido Forestal es una de esas clases que eh, tiene cosas muy fáciles de que se vuelvan muy locas por la mecánica que tiene de jugar muchas cosas baratas Pero también implica de que si no tiene una cosa determinante Muchas veces acaba siendo opacado por Nigromante que tiene mecánicas muy autosuficientes rúnico tiene cuatro diferentes clases dentro de la propia clase Dracónico ahora mismo está bastante bien eh, Entonces... Es una clase complicada y bueno, Imperial por ejemplo le, le parte la cara ahora mismo a esto. Y ya no hablemos de vampírico, que encima vampírico se beneficia de todo aquello que hace el forestal ahora mismo. Entonces sí, tiene... Esas pequeñas carencias, pero tratando de ser una carta de mini expansión, yo no la vería como lo que hay ahora mismo. Yo creo que sería una desistencia de lo que hay ahora mismo en Forestal, aunque tiene cierta utilidad, porque seguimos teniendo la carta legendaria, esta que veis aquí en pequeñito, que al fin y al cabo pone como hechizo, hace que los bichos sean indestructibles, les da defensa y muchas cosas. Entonces. Ahí podríamos pensar en ello, porque sí, está bastante bien en ese sentido, pero yo creo que aún le falta bastante. Entonces, es una carta muy buena de cara a futuro, sobre todo, ya os digo, esto de aquí: Combatiente o Amuleto Aliado, por coste 1, y encima 3 de daño es increíble esto es un fuego antiaéreo y el fuego antiaéreos son la leche pasemos ahora a otra de las cartas legendarias que han presentado que es la carta de rúnico y como ya os dije rúnico ahora mismo está el mazo de ajedrez que está en bastante pero que bastante bien está el mazo de manaria que ahora mismo sería de lo top que hay está también el mazo de carga mágica que aún se mantiene ahí arriba en las listas y hay veces en las que me recupero un poquito eh, rito de tierra y esta carta, cuando Rito de Tierra vuelva, cuidado, porque está bastante bien. Primero de todo, recordemos que Rito de Tierra se garantiza de que tiene eh, ciertas cosas que le impiden jugarse a tal cual está ahora mismo en meta. Aparte de que hay cosas mucho mejores, en, sin lugar a dudas, en la clase rúnico. Eh, el tema es de que tú tienes que generar. Los ritos de tierra en la mesa y después tener la posibilidad de romperlos. Aquí tenemos una forma muy interesante de poder romperlos. Primero empezar con el atajo, porque me parece que es lo más. lo más básico de esta carta. Atajo 1. Activas rito de tierra e invocas un golem de arcilla al final del turno. Eh, agregas un caudillo en tu mano. Entonces, eh. Inmediatamente por coste 1 estás fabricando un golem de arcilla, que es un 2-2. Eso ya es muy, pero que muy bueno en eficiencia. Aparte, estás rompiendo un rito de tierra que te puede ayudar mucho a las cargas de llegar a siete rito de tierra, como otras cartas que conocemos. Y que esa mecánica seguramente se recupera más adelante. Y, eh, y al final, como estás fabricando golem de arcillas, eh, ¿eso qué es lo bueno de esta carta? Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que tiene esto de verdad. Eh, al final del turno, cuando ya lo jugamos como combatiente. Si él está en la mesa, al final del turno inflige X daño al líder enemigo, X es igual al número total de goles de arcilla y goles guardianes aliados que han entrado en juego durante esta partida. Uy, cuidado, porque esto significa de que él por existir está dañando a la cabeza de una cosa que puede ser fácilmente aumentada. Y eso es un verdadero problema. Recordemos que al hacer el atajo, no es que te pongas un caudillo de los golems sin la habilidad de atajo. No, no, te pones un caudillo de los golems entero, con su habilidad de atajo incluida. Y no olvidemos de que esto es un hechizo, que también hay ciertas cosas que se pueden aprovechar con los hechizos en esta clase, porque hay muchos hechizos de carga, de carga mágica que se podrían seguir utilizando. Entonces, muy peligrosa esta carta, muy, muy peligrosa, pero ahí no acaba la cosa, porque ya al, al ser jugado de preludio... <laughs> Ruta de tierra 3. O sea, 3 de reserva, lo rompes, e invocas 3 golem guardián, e infliges 6 de daño a todos los combatientes enemigos. O sea, por 7, estás haciendo un área de 6 a toda la mesa. Poniéndote eh, 3 golem guardianes. Que no son los de arcilla, que son los golem guardianes, que son 3-3 con guardia. Eh, y aún encima han entrado 3 golems más. Alguno habrás hecho con la ruptura esta básica. Pero es que además tendrás 3 más. Ya de por sí, muy difícil sería de que no pegaras 4 por turno por existir este bicho. Además, recordar, este bicho no tiene guardia. Esto sí. Hay que pasar por encima de ellos para poder llegar a este. Es una carta muy, muy exageradamente potente para un arquetipo que ahora mismo no se usa. Y... O se dan cuenta de que a lo mejor puede ser muy potente. O se la fuman todo y dicen, mira, queremos saltarnos aquí, ajedrez va a perder muchas cosas en la siguiente expansión, así que vamos a coger el relevo directamente con rizos de tierra. Es posible que sea así directamente, porque ajedrez tiene el problema de que muchas de las cartas se le van en la siguiente expansión. Eh, así que no me extrañaría nada en absoluto de que sea Rito de Tierra lo que tome el relevo. Y esta es una carta bastante, bastante buena. Aparte, Ritos de Tierra se caracterizaba porque tenía muchas cosas que te permitían aguantar y tenías un, un golpe letal muy fuerte, eh, tenías... Eh, Siempre la amenaza de que pueden llegar a ganarte porque hay mucho daño a la cara en ritos de tierra o daños en general. Entonces, es un arquetipo bastante bueno y que aunque tiene sus problemas, porque depende de, de cosas en la mesa que tienes que generar, después tienes que romperlas, etc. Eh, está muy bien además es imposible detenerlo. Recordemos que los ritos de tierra, cuando están en la reserva, eh, no se pueden destruir. Por el enemigo me refiero. Entonces... Aquí siempre vas... Con esta carta en la mano, vas a tener por coste 1, 1, 2, 2 en la mesa todos los turnos Y eso puede que rasque ese poquito de daño que acabes ganando con el caudillo. Una carta muy, muy loca. Para un arquetipo que ahora mismo no existe. Entonces, eh, Esperemos a ver qué pasa cuando el ajedrez se vaya. Y entonces veamos de verdad otro runico distinto. Que esta clase nunca para de sorprendernos. Y para sorpresas, bueno, pues... Han puesto algo de Clerical que no está mal. Eso es una sorpresa para mí. A ver, Clerical tiene sus formas de ganar hoy en día, pero le faltan muchas en verdad. Entonces, han traído a esta señorita para intentar solucionarlo: la doncella Azurita. Combatiente de coste 1, 1 ataque, 2 defensa, evolución completa. Tiene guardia y, de preludio, si has usado poder fragmento 5 o más veces durante esta partida, restauras 3 de defensa a tu líder y robas una carta. Es complicado sacarle el partido en ese sentido porque primeramente ella no tiene fragmento. Entonces es una carta que utiliza mecánica de fragmento sin que ella pueda aportar a la propia mecánica. Pero donde yo veo que sí que tiene una cierta utilidad es el tema de que si tienes esa cosa activa y la juegas por coste 8, estás metiendo dos tortugas que tienen asalto, guardia y evolucionadas. Y las tortugas, fuera tonterías, son, dos bichos, son bichos con 5 de ataque. Y ahí no acaba la cosa, recordemos, tienen asalto, pero es que han entrado con ella, si se activa la habilidad te estás curando, así que en el mazo de curaciones, estas bichos pegarían en lugar de 10 de, de 12, si encima tienes curas de coste cero en la mano, que las hay ahora mismo, esto se puede volver más loco incluso todavía, y clerical al fin y al cabo se caracteriza por intentar aguantar, es la clase de curaciones y control al fin y al cabo, entonces... A lo mejor esto viene a rescatar el, el mazo de clerical, pero el, lo de 5 fragmentos es como mezclar el, el mazo de cristal con el mazo de curaciones de una forma que a lo mejor no es suficientemente rápido como para poder presentar algo de batalla. Más que nada, porque tú tienes que dedicarte a la mecánica esta de los fragmentos para, para poder adquirir una potencia buena en la mesa y cosas así, y eso es lento de por sí. Pero es que también tienes que tener la mecánica de las curaciones activada y adquirir recursos para poder activarla y hacer cosas. Y todo eso al fin y al cabo, recordemos que no hay muchos asaltos. Básicamente, esto sería el único asalto que adquiriríamos. Entonces, le faltan muchas cosas a esta, a esta clase a aquelirical para poder decir, oh, esto es la leche. Pero esto es un buen primer paso: dos bichos con asalto de 5 de ataque. Eso muy, muy buen paso. Y si tienes otras cartas en la mesa o disponibles que puedas jugarlas, porque es coste 8, siempre podrías jugar alguna cosita más. Pero claro, ya te estás metiendo en camisa 11 varas. No es como cuando se jugaba la Caballero, que aumento 8, te ponía el hechizo y, y después tenías recuperación de PPs. No, no, esto es gastas 8. Entonces, ahora le faltan cosillas. Pero está es la carta de Dorada. Esperemos que la de Credical, primero, no sea un dios horrible. Porque estoy acostumbrado, demasiado acostumbrado a que en la casa de Credical son todos dioses que Cthulhu es guapo en comparación a alguno de ellos. Y a ver a ver qué nos traen con Credical legendaria para poder solucionar el problema que hay ahora mismo. En Forestan ya hemos visto de que el problema eh, lo están solucionando de cara a futuro. Con el tema de devolverte una carta y hacer daño a la mesa. Eso es una bestialidad. Y tiene un late game que puedes decir, a lo mejor es lo que necesito. A eso no hay que descartarlo tampoco. Pero esta carta de aquí está muy pero que muy bien. Cuidado porque es eso, que eh, Runico tiene muchos arquetipos. Y las cartas que salen, ahora mismo están manteniendo tres arquetipos vivos y muy vivos. No es ninguna tontería, incluso hay un, cuar un cuarto arquetipo que es el de los siete hechizos. Que sigue ahí y se está jugando en competitivo. O sea, ya estamos hablando de cuatro arquetipos funcionales. Cuando esto venga no va a cambiar nada. Pero el mes que viene, que es cuando ya es la siguiente expansión, ahí sí que si viene algo de rito de tierra, esta carta va a ser muy muy buena. Y nada, por aquí ya os dejo con el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito, con tres cartas nuevas, pero no quiero acumularlo, no voy a ser de que pase cualquier cosa en el curro y no pueda haceros un vídeo en algún momento apropiado. Y nada, os dejo ya por aquí con este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado un poquito de información nueva, y nos vemos en el próximo. Que recordar si no es a través de un vídeo aquí en YouTube, me tenéis en Twitter, me tenéis en Discord, y este fin de semana tendremos el castillo de el torneo de SVO en CAO. Va a ser el domingo en hora que lo podamos ver nosotros, no en el horario de ellos, porque es una locura, <laughs> es horario de Japón. Entonces, vamos a trasladarlo como siempre a la tarde de España, que será el mediodía allí en Sudamérica. Y nada, os dejo por aquí, hasta luego. Hasta otra. Y ahora que la música que he puesto, que es del gran Blue Fantasy, no esté demasiado alta, porque tengo que repetir todo el vídeo. <laughs>